¿Sí me escuchan por allá? ¿Se escucha la música? Bueno, me ayudan a cantar. Ahí está la letra. Y dice así: una, dos, tres. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. Oh, when the sun begins to shine. And when the sun begins to shine. Oh, Lord, I want to be in the number. When the sun begins to shine. And when the trumpet, todos cantamos. Oh, when the trumpet sounds the call. Oh, when the trumpet sounds the call. Oh, Lord, I want to be in the number. When the trumpet sounds the call. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy es una noche muy especial porque estamos celebrando la fiesta de de todos los santos y tenemos en medio de nosotros muchos santos. A ver, por ejemplo, vamos a tratar de identificarlos antes de empezar la misa. Por allí, ¿quiénes hay? ¿Qué santos hay por allí? ¿Sí los identifican o no? ¿Dónde está San Patricio? Levante la mano, San Patricio. No, ese es como el primo. ¿Qué santos? A ver. El rey David, el rey David. Levanta la mano, el rey David. La mano arriba, eso, el rey David. ¿Quién más? Padre Carlos, ya lo canonizaron, ve. ¿Dónde está el padre? Que levante la mano el padre. Míralo aquí. ¿Quién más? A ver, levanta la mano. ¿Quién más? Los angelitos, levanten la mano los angelitos. Miren la cantidad de angelitos que hay hoy aquí, ¿eh? Angelitos, ¿quiénes más están por ahí? A ver, ayúdenme a buscar. ¿Dónde está San Judas? Levanten la mano San Judas. San Judas, ¿dónde está? No lo veo. ¿Se escondió San Judas? Es el patrón de las causas difíciles, ¿no? Entonces por eso se escondió. Bueno, ¿quién más? Santa Clara, mira que hay una Santa Clara. Y por allí hay otra, ¿cierto? La otra monjita, levante la mano la monjita. Eso. Ah, es Santa Teresita. ¿Quién más? Oiga, hay un pastor y una pastora, mira. Y las ovejitas, ¿dónde están las ovejitas? Levanten las ovejitas. Eso, ya está la ovejita atrás, mira. Las ovejitas. ¿Quién es más? ¿Dónde está Juan el Bautista? Juan el Bautista. ¿Quién más? Poncio Pilato de Coló, mira, ¿sí es Poncio Pilato? San Martín Caballero. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otro santo hay por ahí? ¿Santa qué? Santa Gianna, ¿dónde está Santa Gianna? La doctora, mira, maravilla. Y por ahí hay un arcángel, ¿dónde está el arcángel? ¿Se escapó? ¿Dónde está? Levanta la mano. Bueno, San Gabriel, mira, levanta la mano, San Gabriel. San Gabriel. San Miguel. Veo muy bien. ¿Atrás no hay más santos? ¿No? Bueno, ya de aquí para allá todos pecadores, ¿cierto? Aquí tenemos dos apóstoles también. ¿Dónde están los apóstoles? Felipe y Tomás. Felipe y Tomás, mira, sino que hoy vinieron de civil. Vinieron vestidos de... Muy bien, vamos a celebrar esta Santa Misa en la alegría de los santos de Dios. Una de las características de los santos es que son felices, son plenamente felices. Entonces vamos a celebrar a Dios en medio de nosotros. Él es quien hace que los hombres, las mujeres, los niños lleguen a ser
santos con su ayuda y con su gracia. Vamos a ponernos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Con nuestros ojos cerrados vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, que perdone nuestras culpas. Por nuestras desobediencias, por nuestras malas palabras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de amor, por nuestra falta de humildad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra rebeldía, por nuestro egoísmo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantarle gloria a Dios en el cielo, al Dios que nos ama tanto y que es santo, lo vamos a glorificar con nuestro canto. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, porque tu gloria es eterna. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Padre Dios Todopoderoso, Jesucristo eres el unigénito, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Aleluya, y en la tierra sea la paz. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad, pues solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que otorgas a tu iglesia la alegría de celebrar en esta solemnidad los méritos y la gloria de todos los santos, concede a tu pueblo por intercesión de todos estos hermanos nuestros la abundancia de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. A reading from the book of Revelation. I, John, saw another angel come up from the east, holding the seal of the living God.
He cried out at the top of his voice to the four angels who were given power to ravage the land and the sea. Do no harm to the land or the sea or the trees until we imprint this seal on the foreheads of the servants of our God. I heard the number of those who were so marked, 144,000 from every tribe of Israel. After this, I saw before me a huge crowd which no one could count from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and the Lamb, dressed in long white robes and holding palm branches in their hands. They cried out in a loud voice, "Salvation is from our God, who is seated on the throne and from the Lamb." All the angels who were standing around the throne and the elders and the four living creatures fell down before the throne to worship God. They said, "Amen, praise and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might to our God forever and ever. Amen." Then one of the elders asked me, "Who do you think these are, all dressed in white? And where have they come from?" I said to him, "Sir, you should know better than I." He then told me, "These are the ones who have survived the great period of trial. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." This is the word of the Lord. Lord, this is the people that longs to see your face. Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face. Who can ascend the mountain of the Lord? Or who may stand in his holy place? He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. A reading from the first letter of John. See what love the Father has bestowed on us in letting us be called children of God. Yet that, in fact, is what we are. The reason the world does not recognize us is that it never recognized the Son. Dearly beloved, we are God's children now. What we shall later be has not yet come to light. We know that when it comes to light, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope based on him keeps himself pure as he is pure. The word of the Lord. Thanks be to God. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría. Servid a Dios con regocijo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron los discípulos y enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Hay un refrán que es muy popular en Colombia y yo no sé si aquí o en México lo tienen. Vamos a ver si nos lo aprendemos. Dice: ese no es. ¿Más sabe qué? No. Bueno, se los voy a cambiar mejor. Dice: una cosa piensa el burro. ¿Sí lo han escuchado? Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. ¿Sí? Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Una cosa pensamos nosotros los seres humanos, y otra cosa distinta muchas veces piensa Dios. Por ejemplo, muchas personas en esta noche y en el día de mañana no celebran lo que verdaderamente tenemos que celebrar, que es la fiesta, que es una fiesta muy grande y muy especial, porque significa lo siguiente: a lo largo de la historia, de toda la historia, Dios, que nos ama y que es bueno, Él ha llegado a la vida de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de personas que le han abierto el corazón, que se han dejado amar por Él, y Dios ha hecho con ellos algo muy bello: los ha hecho santos. Para que una persona llegue a ser santa, se necesita que Dios llegue ¿a dónde? Al corazón. Y una vez que Dios llega al corazón, lo llena. Y cuando Dios llena el corazón, entonces esa persona comienza a vivir la santidad. Y unas características de la santidad, por ejemplo, una persona que está buscando la santidad, caminando hacia la santidad, es una persona que es feliz. Es feliz. ¿Usted es feliz? ¿Todos los días? ¿A pesar de las dificultades? ¿Usted es feliz a pesar de la enfermedad, de la falta de dinero, de las equivocaciones de las personas que están a su lado, de sus defectos? ¿Usted es feliz a pesar de sus propias luchas? ¿Es feliz siempre? Un santo, alguien que está caminando hacia la santidad, es una persona que comienza a vivir una felicidad estable. Es decir, que su felicidad consiste en que Dios está llenando su corazón. Otra característica de una persona que está caminando hacia la santidad es que es una persona que ama mucho y que tiene una capacidad grande para perdonar las ofensas de los otros. Ustedes no alcanzan a ver, pero aquí pusieron una cantidad de imágenes de algunos santos. A ver, por ejemplo, ustedes saben, uy, está pesado este santo, comía frijoles. ¿Saben quién es este santo, la imagen de este santo? ¿Saben cómo se llama? ¿San qué? Martín de Porres. San Martín de Porres, ya lo voy a dejar abajo porque está pesadito. Y San Martín de Porres
Fue un hombre muy especial que se hizo santo haciendo cosas muy sencillas, barriendo el convento, porque era un fraile dominico, abriendo la puerta, haciendo las cosas más simples y sencillas y servicios más sencillos, pero los hacía con muchísimo, muchísimo amor. A ver, por aquí hay otro. ¿Quién es él? ¿Esta imagen es de quién? San Juan Diego. San Juan Diego. ¿Conocen a San Juan Diego? Aunque mira que la nariz le quedó muy respingadita, pero bueno. San Juan Diego, ¿cómo se hizo santo? ¿Obedeciendo a quién? A la Virgen, al Señor, y haciendo la voluntad de Dios. San Diego corría, San Juan Diego corría para ir ¿a dónde? A la misa, a la iglesia, a buscar a Dios, a conocer a Dios. Y eso lo hizo que él fuera capaz de obedecer al Señor siempre. Bueno, casi siempre, me imagino. A ver, aquí hay otro santo. A ver si ustedes me ayudan a identificar quién es. Este santo, ¿quién es? San José, dicen por acá, ¿sí es San José? San Judas Tadeo, que lo celebramos ayer, ¿verdad? Y San Judas Tadeo fue un santo muy especial que aparece en el Evangelio, uno de los apóstoles de Jesús. Por aquí hay otro santo, a ver. Vamos a ver, este santo, ¿cómo se llama? Por acá atrás. ¿San qué? San Francisco de Asís, que era un joven italiano que vivía la vida loca. Este muchacho mantenía en fiestas y todas las demás cosas por allí. Y tenía novias, muchas novias y toda la cosa, y no estaba tan cerca de Dios. Y un día se le manifestó el Señor y le dijo que reconstruyera la iglesia. Y Francisco con el tiempo entendió que la iglesia que tenía que reconstruir era su propia vida, para que su corazón fuera limpio de todo pecado y para él poder buscar ayudar en lo que Dios quería hacer en la iglesia en ese tiempo. Y mostró Francisco con su vida el rostro de Jesús, porque llegó a parecerse mucho a Jesús en su manera de vivir, en su manera de actuar. Aquí hay otro santo, a ver, este no sé si lo conozcan, a ver, si lo alcanzan a ver atrás. Era pequeñito, era monaguillo, Padre Carlos. ¿Cuál es este santo, Padre? Padre Carlos, ¿quién eres tú? Yo soy tú. Santo Domingo Savio. Y Santo Domingo Savio fue un niño que era monaguillo, él murió muy, muy, muy niño y tenía una frase muy especial. Él decía, morir antes que pecar. Y amaba muchísimo a Dios y no quería pecar, no quería ofender a Dios con el pecado. Y decía, morir antes que pecar. Por aquí hay otra santa, a ver. Esta santa, ¿sí la conocen? Empieza por Cla y termina por Ra. Santa Clara de Asís. Ella vivió en el mismo tiempo de San Francisco de Asís y con ella empezó una comunidad que se llaman las Clarisas. Amó muchísimo a Dios y amó muchísimo la Santa Eucaristía, Santa Clara. ¿Qué otro santo hay por aquí? A ver. Ay, este sí es muy conocido, mira. A ver. San Juan Pablo II. Este fue un papa que vivió hace muy poco tiempo, ¿verdad? Murió hace muy poco tiempo y que está en el cielo con Dios, que hizo cosas muy, muy buenas, que alegró el corazón de muchos jóvenes en todo el mundo, que anunció la verdad del Evangelio y que le decía a la Virgen María, yo soy todo tuyo y todo lo que tengo, tuyo es, decía él. Le decía a la Virgen, amó mucho a Dios y amó mucho a la Santísima Virgen María. ¿Qué otro santo hay por aquí? A ver, esta no es muy conocida. Se llama Santa Vaquita. Pero no porque fuera gordita, no. Santa Vaquita era una esclava. Y ella pasó de esclava a santa. Y era una esclava que no conocía a Dios. Y cuando lo conoció, se enamoró profundamente de él. Y Dios la sacó de la esclavitud y la hizo santa. ¿Qué otro santo tenemos por aquí? Esta. Santa
Santa Teresa de Jesús, ¿cierto? ¿Sí es Santa Teresa? Esto es una gran santa que amó muchísimo a Dios y llegó a decir una cosa muy bonita. ¿Quiénes le tienen miedo a la muerte de los que están aquí? Levanten la mano los que le tengan miedo a la muerte. ¿Solo dos? ¿Los demás no le tienen miedo? Bueno, uno no le tiene miedo a la muerte cuando está cerquita de Dios. Cuando está cerquita de Dios no le tiene miedo a la muerte. Y ella veía la muerte de una manera muy especial, porque ella decía que a través de la muerte ella iba a conocer y a acercarse verdaderamente a Dios, totalmente a Dios. Y ella decía una frase muy común, decía: tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, espero tanta dicha y tanta alegría que me muero por ganas de morirme, pero no porque fuera suicida, sino porque ella la muerte la entendía como ese momento de encontrarse cara a cara con aquel a quien amaba mucho, que era, ¿a quién? A Dios. Por aquí hay otro. A ver, ¿los conocemos? Son dos. Uno se llama San Pío de Pietrelcina. Era un sacerdote que tuvo las heridas de Jesús en sus manos, en sus pies, en su costado, las mismas llagas de Jesús, y fue muy muy santo e hizo mucho bien con su vida, con su oración, con su entrega, y muchas personas se acercaron a Dios y conocieron a Dios y lo amaron a través del santo Pío de Pietrelcina. Y el que está al lado, a ver, ¿los niños conocen a este santo? Era un párroco. Se llama el santo cura de Ars. Y el santo cura de Ars era, como seminarista no le iba como muy bien en el estudio, entonces dijeron los que lo iban a ordenar, los encargados del seminario dijeron: no, él no puede ser padre porque a él le cuesta el estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? Y finalmente dijeron: bueno, ordenémoslo y lo mandamos a una parroquia lejos, por allá de Guanajuato hacia abajo. Y lo mandaron a un sitio en Francia que se llama Ars. Y hoy día se conoce como el santo cura de Ars. Era tan santo este hombre que todo ese pueblo a donde llegó, él comenzó a orar y a hacer mucha penitencia por ese pueblo porque vivían muy lejos de Dios. Y resulta que todo ese pueblo cambió y la gente se acercó muchísimo a Dios. Y no solo eso, sino que de diferentes lugares de Europa iban sacerdotes, obispos y cardenales a confesarse con él porque tenía un don grandísimo para la confesión. Las personas iban a confesarse y sentían como Jesús verdaderamente les hablaba a través del santo cura de Ars. E incluso los que no sabían confesarse, el Señor le había regalado a él un don de conocer los pecados de la persona que llegaba y les decía cuáles eran sus faltas. Y tenía un don maravilloso de mostrar la misericordia y el amor de Dios a través del sacramento de la confesión. Bueno, ¿qué otro santo tenemos por aquí? Creo que ya. Estos son algunos de los muchos, muchísimos santos que ha habido a lo largo de toda la historia. ¿Usted conoce algún santo al que ame? ¿Que sea su amigo o no? Tú ibas a decir uno, ¿cuál? Sí, Santa Cecilia. Y ella dice que quiere mucho a Santa Cecilia y está aprendiendo a tocar piano, ¿cierto? Santa Cecilia es la patrona de los músicos, para que en el coro la invoquen. La patrona de los músicos. ¿Qué otro santo? Así que ustedes amen mucho. Santa María. San Antonio de Padua. ¿Quién más? Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, es la reina de todos los santos, ¿no? La reina de todos los santos. ¿Qué otro santo? San Francisco de Asís, ¿sí? Muy bien, les cuento, ¿alguno de ustedes ha conocido un santo en vida que se haya podido acercar a él? ¿Sí o no? Juan Pablo II, ¿tú estuviste cerca del Papa? Bueno, estuvo cerca del Papa, le llevó. Él vino a Chicago, ¡ay, sí! Juan Pablo II vino a Chicago, mira.
Y ese Papa transmitía una santidad muy especial, ¿no? Su vida transmitía una gracia muy especial. Miren, yo conocí, les voy a compartir, conocí un hombre que murió hace poco y algún día va a ser declarado santo por su vida. Y les voy a contar una anécdota que compartíamos hoy con una persona que vino de Florida y estuvo hablando con nosotros los padres. Este hombre se llamó Lino Sevillano. A mí siempre me impresionó el amor de él a Dios y el amor de él a las personas. Y Lino hacía cosas increíbles que uno no sabía cómo las podía hacer. Y esas cosas que él hacía no era otra cosa que la acción de Dios a través de él. Por ejemplo, nos contaba una persona que vino hoy de la Florida, que lo conocieron a ellos allí, que un día él y su esposa estaban en peregrinación en Tierra Santa con él y con otras parejas. Y estando en peregrinación en Tierra Santa, a la esposa se le perdió una cámara. Y esa cámara tenía todas las fotografías que habían tomado en toda la peregrinación. Era una cámara que tenía un forro como el buzo de Rosy, mira, así, un color encendido. Entonces era una cámara que era muy fácil de ver por todos. ¿Ustedes logran ver a Rosy con el color discreto de su saco? ¿Cierto que sí? Se nota. Bueno, pues el forro de la cámara era de ese color. Entonces estaban en la peregrinación y estando en la peregrinación resulta que fueron a buscar la cámara para tomar una foto. Entonces le preguntó este señor a la esposa: mija, la cámara. Y ella dijo: yo te la di. La cámara. Y la cámara se perdió y se fueron al hotel, entraron al cuarto, vaciaron las maletas, esculcaron todo, camisas, pantalones, todo. Voltearon todo al revés hasta el colchón, las maletas, sacaron la ropa y les hicieron así. Total, la cámara se perdió. Y entonces esta persona que vino hoy, se llama Diego, luego se encontró con Lino ese mismo día y le dijo: no, Linito, ¿cómo le parece? Se nos perdió la cámara. Y esa cámara tenía un registro bellísimo de fotos de muchos lugares muy especiales. Se nos perdió la cámara. Entonces dice este señor que Lino no le dijo nada. Y de repente iban en un bus de esos que lo transportan allí, de lugar a lugar, y entonces iban sentados, y Lino dijo: San Antonio, usted tiene una deuda conmigo. Yo no sé cómo va a ser, pero hágame el favor y me da la cámara. Entonces la gente que estaba al lado dijo: ¿viste? Se enloqueció. Se chifló, se le corrió la teja, porque está hablando solo. Y resulta que cuando llegaron nuevamente al hotel, la pareja esta entró a la habitación y sobre una de las maletas que habían volteado al revés estaba la cámara puesta ahí encima. Y ellos decían: es imposible, porque la vaciamos, la volteamos, la hicimos así, la sacudimos y la cámara apareció allí. Bueno, esto para contar simplemente una anécdota de muchas en la vida de este hombre que amaba profundamente a Dios y que tenía una conexión muy especial con él y con los santos. Él hablaba de su amistad muy personal con los santos, de su cercanía con los santos, sus hermanos. Cuando uno conoce personas que aman profundamente a Dios, en estas personas que aman profundamente a Dios, uno comienza a descubrir rasgos de santidad. Les cuento que hace poquito celebré un funeral aquí, y ese funeral era de una persona que caminó un tiempo con esta espiritualidad. Se llamaba Dolores, ¿la conocieron? Ustedes vinieron, algunos de ustedes, ¿no? Y Dolores tuvo una experiencia muy bella especialmente en la parte final de su vida, porque ella murió de cáncer y en el cáncer ella encontró una gran posibilidad de ofrecer su sufrimiento y su dolor a Dios por la salvación de los jóvenes. Y cada vez que yo la visitaba y hablaba con ella, me decía: yo estoy ofreciendo esto por la salvación de los jóvenes, para que los jóvenes amen a Dios y se acerquen a Dios. Y era una mujer común y silvestre, común y corriente.
¿Qué es lo que hace que una persona pueda llegar a ser santa? Bueno, a ella no la han canonizado, pero yo particularmente creo en la acción de Dios en una persona que le abre el corazón y que le ofrece su vida, y Dios, que es generoso, es capaz de llenar el corazón y de santificar a todo ser humano, porque eso es lo que quiere hacer. Dios quiere que todos nosotros seamos santos. ¿Y qué es lo que se necesita para ser santo? Fundamentalmente querer. Querer serlo y decirle sí a Dios. Y amar a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Y hoy le pedimos a nuestro Señor que nos conceda esa gracia celebrando esta Eucaristía. Los niños no vienen vestidos de Superman o de superhéroes o cosas así. Les sugerí que les pusieran trajes que tuvieran que ver con la fiesta de hoy, de todos los santos. Y es bueno que ustedes como papás les vayan enseñando a estos chiquitines con su propia vida cuánto ustedes aman a Dios y cuánto ustedes desean ser santos, para que estos chiquitines anhelen en su corazón también ser santos. Muy bien, tengo un invitado muy especial, pues le voy a pedir a todos los niños que se hagan acá. Eso. Y los que... Uy, el rey David por allá anda corriendo. Dígale al rey David que venga, que esto se va a componer. Bueno, no, pero se sientan en las bancas los niños. Bueno, si ya llegó el rey David, ya están todos. ¿Quién más falta por allá? ¿No hay algún un ángel que se haya volado? Atrás viene un angelito, mira. Eso. Es que tengo un invitado muy especial. Ya por ahí viene. Ustedes me decían que había como un sign caído, ¿verdad? Un poste de la luz. Por eso se ha demorado un poquito, pero yo creo que por ahí viene. Vamos a ver. Por ahí viene el Gosmin. Vamos a prepararle el lugar. Póngale cuidado a ver a qué hora entra el invitado. ¿Ya lo ven? ¿Los niños ya lo ven? Ahí viene en el bus, mira. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo ven? A ver, atentos, no lo van a dejar pasar. Ya viene, ya viene. Está en el parking todavía. Se me hace que ya viene cruzando el portón. ¿Ya está cruzando el portón? ¡Hola! ¿Por dónde entró? ¿Ustedes lo vieron entrar? ¿Lo vieron entrar o no? ¿Los niños lo vieron entrar? Bueno, ¿saben quién es? Vamos a ver quién es. Les he dicho a los niños que tengo un invitado muy especial, pero tú te tienes que presentar esta noche delante de ellos. Hoy estamos celebrando la fiesta de todos los santos y mira cómo vinieron disfrazados, míralos. Entonces, tú mismo te vas a presentar, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, diles cómo te llamas. Me llamo Santito. ¿Te llamas Santito? ¿Y por qué te llamas Santito? ¿Por qué te llamas Santito? Porque soy un santo pequeñito. Ah, ¿Santito porque eres pequeñito? Yes. Caramba, ¿y tú hablas inglés? Yes, sir. ¡Qué maravilla! Yo estoy buscando un maestro de inglés. ¿Tú me puedes enseñar? Sure.
Ok, Santito, pues mira a todos los niños que han venido. ¿Sí logras ver cómo vinieron disfrazados? ¡Oh, qué hermosos! A ver, Santito, ¿tú los reconoces a ellos de que han venido disfrazados? No, necesito que ellos me digan. Bueno, entonces los niños se van a decir de qué vinieron disfrazados, a ver. ¿Quieres escucharlos? ¡Sure! Bueno, ¿ustedes le van a decir a Santito de qué vinieron disfrazados o no? A ver, Santito, mira, estos niños están como rebeldes. Algunos te quieren decir cómo se llaman, a ver. ¿Los quieres escuchar? ¡Sure! ¿Cómo? ¿De qué vinieron disfrazados los niños? A ver. Ángeles, pero levanten la mano los que quieran hablar. ¿De qué? Vinieron disfrazados de ángeles, pero estos ángeles no comieron tacos. A ver, más fuerte, ¿de qué vinieron disfrazados? Vinieron disfrazados de ángeles. Dales un fuerte aplauso. ¡Bravo! Mira cómo aplaude de bonito, ¿ah? Bueno, ¿de qué más crees que vinieron disfrazados los niños? A ver, los niños te van a decir de qué más vinieron disfrazados. A ver, niños, ¿de qué? De la Madre Teresa. Mira, la niña vino disfrazada de la Madre Teresa. ¿Y qué vas a hacer, Santito, con la Madre Teresa? Darle un aplauso. ¡Dale el aplauso! ¡Bravo! Oiga, este Santito aplaude muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros niños hay? A ver, el chiquitín allá. Cuéntale a Santito. ¿De qué? Santito, él vino disfrazado de padre, ¿sí lo escuchaste? No muy bien, que repita. ¿De padre, ya lo escuchaste? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Bravo! Bueno, a ver, Santito, ¿hay más niños aquí que se vinieron disfrazados de? A ver, este chiquitín, ¿de qué se vino disfrazado? Si escuchaste, ¿escuchaste lo que dijo? Que el padre Erling. No. ¿Tú escuchaste padre Erling? Sí. Yo escuché padre Ever. Pregúntale, ¿de qué vino disfrazado? ¿De qué viniste disfrazado? De padre Carlos. ¿Y padre Carlos ya es santo? No, no, no. Pero dale un aplauso, dale un aplauso. ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a pedirle a Santito. ¿Ustedes cómo creen que canta Santito? ¿Bonito o feo? Esa voz que tiene está como fea, ¿cierto? Mira la cara que puso, mira. ¿Cómo canta? ¿Bonito o feo? ¿Feo? ¿Bonito? Entonces vamos a darle un aplauso a Santito que canta bonito. Bueno, yo voy a cantar una canción, pero los niños la tienen que cantar conmigo, ¿ok? No quieren cantar contigo, Santito, no quieren cantar contigo. ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, Santito, vas a enseñarle entonces la canción. ¿Es una? ¿Los niños se saben esta canción? No, claro que no. ¿Por qué no se la saben? Porque me la acabo de inventar. ¡Ah, caramba! ¿Y es que tú escribes canciones? ¡Sí! Es músico, Santito, para que le den trabajo en el coro. ¿Cuál es la canción? La voy a cantar en inglés. Oh. ¡Ah, caramba! La va a cantar en inglés. ¿Los niños hablarán inglés? ¿Los niños hablan inglés? Bueno,
Vamos a darle un aplauso a Santito para que cante la canción que acaba de inventarse. Bueno. God love me and I'm happy. ¿Qué dijo Santito? Oh, es que tiene una voz muy fea, a ver. God love me and I'm happy. ¿Ya entendieron? ¿God qué? ¿Entendió tu canción? Dale un aplauso. ¡Bravo! Bueno, ahora el trabajo que van a hacer los niños es cantar con Santito. No lo van a dejar solo. Además que la canción es muy bonita. ¿Cómo dice? A ver. God love me. ¿Cómo es? Santito, ¿qué te parece la voz de estos niños? ¡Cantan lindo, lindo, lindo! ¡Bravo! Pero yo no los escuché bien. Entonces dice, a ver, Santito, otra vez tú diriges el coro. Dice, God love me. And I'm happy. Quiero que lo canten solo las niñas. Que solo las niñas, ¿cómo dice? God. ¿Qué te parece la voz? Las quiero para mi coro. Ah, carajo. Otra vez, pero las niñas lo van a cantar más fuerte contigo, Santito, a ver. God. And bravo. Te tengo una noticia, Santito. Resulta que yo siempre he creído que las niñas cantan más fuerte que los niños. Las niñas cantan más fuerte que los niños. ¿Tú crees eso? I don't know. Bueno, entonces ahora los niños van a cantar contigo para ver quién canta más fuerte, si los niños o las niñas. Y dice, ¿cómo dice? God love me. And I'm. ¿Qué te parece la voz de los niños? Para el coro de 8:30. Bueno, otra vez, los niños van a cantar con Santito, dice. God. Because. Muy bien. A ver, pero. ¿Los niños sí creerán que Dios los ama? ¿Tú crees que los niños saben que Dios los ama? No sé, habría que preguntarles. Pero pregúntales tú, porque yo ya les he preguntado a los papás. Ahora tú le tienes que preguntar a los niños. ¡Niños! ¡Y niñas! ¡Mande! ¡Wow! ¿Ustedes sí creen que Dios los ama? Levanten la mano los que digan que sí. Los que no levanten la mano no les damos dulces. Una vez más, ¿ustedes creen que Dios los ama? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, Santito, estos niños no se ponen de acuerdo. Mira, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Quiénes son los que dicen que no? Levanten la mano. ¿Ustedes creen que Dios los ama, niños? Muy bien, entonces ustedes le van a decir, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están sus papás? Los niños van a ir corriendo hasta donde están los papás. Van a ir rápido hasta donde están los papás. Rápido, rápido. Rápido. Y les van a enseñar a los papás la canción que Santito les enseñó. ¿La recuerdan? Es una canción muy bonita. Dile, papá, mamá, te voy a enseñar una canción. A ver, díselo.
al papá y a la mamá. Entonces, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo dice? Vamos a ver, Santito, ayúdales a los niños. Y dice, ¿cómo dice la canción? God love me and I'm happy. Santito canta muy bonito, pero los niños están cantando como feo, ¿cierto? ¿O no? ¿Están cantando bien? Bueno, a ver, los niños, díganle, papá, mamá, me aprendí una canción que dice así. Uno, dos y tres. ¡Bravo! Muy bien, pues Santito se tiene que ir porque ya tiene muchísima hambre y va a comer algo, va a comer taquitos. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Santito. Y díganle adiós a Santito, adiós. Cantándole la canción que les enseñó, ¿cómo es? Bye bye. I love you. Muy bien. Muy bien. Se fue Santito. A ver si lo ven salir por ahí. Si lo ven salir o no. Muy bien. Como se fue Santito, vamos a continuar nosotros la Eucaristía. Santito, ¿ustedes saben por qué se llamaba Santito? Santo. Santito, se llamaba Santito porque era ¿qué? Pequeñito. Chiquitito. Vamos a cantar y vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Santito me dejó sin voz. Muy bien. Vamos, antes del canto del ofertorio, los invito a que se pongan en pie. Y esta vez ya no le voy a preguntar a Santito, sino que les voy a preguntar a ustedes. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Levantamos nuestra mano juntos y decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Nos gloriamos de profesar. En Jesucristo. En Jesucristo. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios. Oh, come and sing your praises to the Lord. John saw the number of all the redeemed and always singing praises to the Lord. Thousands were praying and thousands rejoicing and always singing praises to the Lord. Alabaré a mi Señor. Todos. Alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos.
glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oh, come and sing, oh, come and sing, oh, come and sing, come sing your praises to the Lord. Oh, come and sing, oh, come and sing, oh, come and sing, oh, come and sing, come sing your praises to the Lord. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos en esta solemnidad de todos los santos, de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal, y concédenos experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro camino hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial que eternamente te alaba. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo: es muy especial
porque Dios, que es el santo de todos los santos, el que nos santifica, que quiere santificar nuestras vidas, se hace presente. Por eso nos ponemos de rodillas y en silencio adoramos a Dios que viene a nosotros. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo de él, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, que el Señor ha llamado a su presencia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre Nuestra, los apóstoles y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo muy especial que nos enseñan los santos es a amar a nuestros hermanos. Vamos a tomarnos de las manos con los que están a nuestro alrededor, al lado nuestro, a tomarnos de las manos, y las vamos a levantar hacia el cielo. Vamos a levantar las manos hacia el cielo. Hacia el cielo, arriba, arriba, arriba. Y vamos a orar estas palabras, esta oración que Jesús nos enseñó, pidiéndole a nuestro Papá Dios que nos enseñe a amarnos cada día más los unos a los otros. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo de paz. Vamos a mirar al altar, vamos a mirar a Jesús que está con nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Decimos juntos: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Presencia del Señor.
Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar en la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, de todos los cristianos. Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y hoy, que es víspera de Todos los Santos, vamos a pedirle a Dios que nos haga santos. El que quiere ser santo es el que quiere ir al cielo eternamente y estar con Dios. No ser santo es ausentarse de Dios, alejarse de Dios. El que quiere ser santo ama cada día más a Dios con todo su corazón. El que quiere ser santo ora más. El que quiere ser santo le pide perdón a Dios por sus pecados, recibe a Dios en su Eucaristía. El que quiere ser santo quiere perdonar y quiere amar siempre a los hermanos. Cada uno en el corazón pidamos por nosotros mismos y por los nuestros, para que el Señor nos haga santos como Él es santo. Eso ha querido Dios desde toda la eternidad, desde siempre, que seamos santos, que nos salvemos, que seamos felices. Desde siempre el Señor ha querido que nuestro corazón esté lleno de su amor, lleno de Él. Pidamos esa gracia en esta noche, pidámosla por intercesión de todos los santos. Digámosle hoy al Señor: Dios mío, yo quiero ser santo, ayúdame a hacerlo. Dios mío, yo quiero ser santo, ayúdame a hacerlo. Dios mío, yo quiero ser santo, ayúdame a hacerlo. Amén. Oremos.
Dios nuestro, fuente única de toda santidad y admirable en todos tus santos, haz que este sacramento nos encienda en el fuego de tu amor y nos prepare para la alegría de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Les quiero hacer una promesa antes de la bendición final. Voy a registrar a Santito en una escuela de música. A ver si aprende a cantar mejor para el año entrante. Muy bien, vamos después de la bendición a ir al salón. En ese salón vamos a tener una obra de teatro que los jóvenes han preparado para los niños, para todos en realidad. Luego vamos a tener la piñata, luego vamos a tener la comida y vamos a compartir en familia. Es la primera vez que celebramos el, ¿cómo se llama? Holy Wins. Holy Wins, es decir, la santidad. Ya no celebramos el Halloween ni la noche de las brujas, porque no es eso, sino el Holy Wins, la santidad gana. Y eso es lo que le pedimos a nuestro Señor en esta noche. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado el amor de Dios que nos santifica, podemos ir en paz. Vamos a mirar ahora a nuestra mamá del cielo y vamos a pedirle a ella que nos ayude en este camino hacia Dios, que nos ayude a ser cada día mejores, que nos ayude a agradarle cada día más a Dios. Digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo tengo un amigo que me ama. Ayúdenle a Mari. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama con su tierno amor. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor.